Creo que todos fuimos testigos de lo sucedido en la sesión pasada, donde obligadamente tuvimos que cambiar de sede para llevar a cabo la sesión, como así lo solicitó la mesa directiva, quien tiene la facultad para poder hacer estos cambios, como lo establece la ley orgánica del Congreso. Y el día de hoy, dado lo que se suscitó el sábado pasado y a las amenazas veladas en los diferentes medios de comunicación por parte de quienes promovieron esas acciones el sábado pasado, pues la mesa directiva tomó la decisión de solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública las garantías para poder llevar a cabo la sesión el día de hoy, esta sesión ordinaria, prácticamente de las últimas ya de este periodo ordinario, que está próximo a clausurarse esta misma semana y que pues precisamente los temas tan importantes que estamos pendientes por abordar, por aprobarse, pues es necesario garantizar que se lleve a cabo la sesión y sobre todo garantizar la seguridad de quienes integramos esta legislatura. Efectivamente, y yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar que la reforma energética, tal como ustedes bien saben, los constituyentes que somos los congresos locales junto con el Congreso de la Unión, las reformas constitucionales cuando son enviadas a los congresos locales es simplemente para estar a favor o en contra, no se modifican los argumentos ni los motivos por los cuales se modifican la Constitución, y esto yo creo que es del conocimiento, o debe ser del conocimiento de todos los diputados. Por lo tanto, el hecho de discutirla o estudiarla no impedía el hecho de someterla a consideración de quienes integramos esta legislatura, era votar a favor o en contra, además de que en el orden del día de la sesión pasada estaba considerado el apartado de asuntos generales para que quienes tuvieran algún comentario, porque finalmente, insisto, no se podía modificar la propuesta a la reforma como estaba ya integrada y enviada a los diferentes congresos, para que manifestaran su postura, para que manifestaran con ideas el por qué no estar de acuerdo con esta reforma. Sin embargo, ni eso permitieron y por eso se dieron en las condiciones como se dio la sesión el sábado pasado.